Bueno, mis amigos de Seibo al Día, estamos acá con uno de los principales exponentes que ha sido parte de esta gran feria Arte Miche 2012, el Diálogo de las Yolas. Justamente vemos en su mano un bastón, y es a través del cual tiene su nombre, Cuento Bastón. Hermano mío, un placer conocerle y sobre todo saber de su dedicación por la lectura y al mismo tiempo por la animación. Cuénteme un poquito de su impresión de lo que es Arte Miche 2012, el Diálogo de las Yolas. Arte Miche 2012 es una feria de la cultura, de las personas que se reúnen en torno a lo que se puede hacer con nuestra cultura, como la artesanía, que es una cultura muy importante del dominicano saber usar sus manos para crear la belleza, o también la artesanía de las palabras, aquellos escritores que han hecho en el mundo, han resaltado de manera notable como escritores dominicanos. Por eso Arte Miche es una fiesta de la artesanía y de la palabra. Y yo me llamo Cuento Bastón. Yo me dedico a leer libros de cuentos para contárselo a la gente, porque la gente no sabe lo que se está perdiendo cuando un libro de cuentos no está leyendo. Sabemos que le das una impresión, algo personal, pero al mismo tiempo divertida. Incluso grabamos algunas imágenes donde estaba orientando a los niños sobre algunos cuentos, creo que peruanos, de mucho interés. Precisamente, ¿qué invitación le hace a la gente sobre la lectura? La lectura tiene un valor muy especial. El cine y la televisión nos dan imágenes, pero no nos dan imaginación. La imaginación nace de cuando nosotros leemos y creamos el escenario mental como el director de la película, que recorre esas líneas y las va convirtiendo en imágenes. Cuando eso pasa, nuestra capacidad de pensar se expande y nuestra visión del mundo también, porque la lectura nos sirve para leer a otros escritores que ya no están y para andar por el mundo a través de la geografía. Leer nos hace crecer. Además, el libro es un buen amigo porque un libro nos repite todas las veces que queramos lo mismo sin enfadarse. También el libro nos habla en voz baja. Nunca he oído un libro voceándole a la gente nada. Por lo tanto, esa lectura y esa fascinación es lo que hemos venido a hacer a Arte Miche con mucha emoción. Vimos que trabajaste de manera muy divertida y amena con los niños. Incluso vi que los niños estaban muy fascinados con eso que tiene en la mano, con ese bastón. Sí. De ahí viene el nombre de Cuento Bastón, ¿verdad? Afirmativo. Y este año el bastón está dedicado al Señor de los Anillos. Por eso, el personaje del Señor de los Anillos, que representa todo un mundo para los niños muy poderosamente imaginario, nos habla de unos anillos que le daban todo el poder al ser que los tuviese. Y que precisamente el Señor de los Anillos lucha para que los anillos no caigan en manos de los humanos, porque los humanos desarrollamos maldad y guerra. Siempre que hablamos de humanos, tenemos que hablar de medio ambiente. Sé que es una persona también que tiene su sensibilidad especial por el medio ambiente, y tanto que nosotros los humanos estamos dañando nuestro hábitat, nuestro planeta, nuestra gran casa. Una invitación a la gente. Lo que tiene que ver con los ruidos, escuché que hablabas un poquito de la vociferación, de los ruidos que son tan importantes en cierto modo para la contaminación. Si le pudieras dar un mensaje a la gente que te está viendo ahora a través de Seibo al Día. Tomemos conciencia de nuestra libertad como personas. Si soy amante de un género musical o de una expresión sonora, debo de ponerla a un volumen que yo, que soy amante de la misma, la pueda escuchar. Porque no es fácil el vecino que, porque cree que su música es la mejor, se pone al barrio entero a molestar. El ruido nos hace daño a todos, nos atrasa en los estudios, nos impide las relaciones humanas cordiales de una comunicación, nos quita el ambiente. Por favor, limitemos el ruido a una expresión personal y no querramos al mundo entero nuestro gusto implantar. Bueno, de manera poética lo has dicho. Finalmente, deberíamos tener 2-3 horas para conversar contigo de toda esa sapiencia que tienes, sobre todo en algunos aspectos tan interesantes como esto. Me gustaría que le dieras una invitación a la gente
que siga Seibo al Día y al mismo tiempo que para el próximo año se motiven a venir a Artemiche 2013 en ese caso. Lleno de alegría a los amigos que sigan Seibo al Día y el año que viene seguro estaré y en Artemiche 2013 allí los veré. Muchas gracias. Y yo sé lo que está pasando. Te regalo este bastón, porque este bastón va a servir para que ustedes se puedan unir como pareja. Y la muchachita tomó el bastón y se fue al palacio. Comenzó a caer la tarde. Puso el bastón en una esquina de su cuarto y se durmió. En la madrugada, del bastón salía una voz que decía: ¡Shukiyanto! ¡Shukiyanto! El bastón se iba moviendo, emitiendo luces de colores: plateadas, rosadas, verdes. ¡Shukiyanto! ¡Shukiyanto! De repente, el bastón se abrió como una flor. Y en el centro del bastón apareció Akoi Trapa. Al ver Shukiyanto a Akoi Trapa, se lanzó sobre él para abrazarlo. Y se abrazaron con tanta felicidad como la primera vez que el cielo y la tierra se encontraron. Todo el bosque se llenó de la alegría de su felicidad. A partir de ese momento, se unieron, se arroparon y los dos durmieron juntos.